¿Cómo está, Perón Emprendedor? Muy buenos días, iniciamos una nueva semana hoy, lunes, ya acabando febrero. Qué rápido se ha ido el mes de febrero, entramos ya preparándonos para entrar a marzo, el tercer mes del año. Y hoy, queridos emprendedores, tenemos un muy buen programa. Ya está con nosotros nuestra amiga Lorena Bellido. Ella es de Lorena Bellido Makeup Artist, con quien vamos a conversar. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. ¿Y cómo nace la pasión de maquillaje y cómo nace Lorena Bellido Makeup? Hola, Marcos, gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo estás con nosotros? Bueno, yo ya tengo 5 años como maquilladora profesional certificada, pero esto ya viene desde hace muchos años, cuando yo era niña. Siempre me gustaba jugar con el maquillaje de mi mamá. Cuando salía con ella, yo no podía salir sin tener el brillo en los labios. ¿Ya? Entonces, era algo que siempre me gustaba. Y cuando ya tendría la edad de 12 años, 13 años, siempre me buscaban mis primas, amigas, para que las maquille. Y yo me encargaba, pues, de ayudarlas. Nos reuníamos, o yo les decía, oye, vengan a mi casa, vamos a tomar un lunch, a comer algo, y terminaba siempre maquillándolas. Todas salían bien producidas. Qué bueno. Entonces, más adelante, ya tomé un estudio de maquillaje profesional y, pues, me he ido capacitando constantemente, tomando capacitaciones, porque es muy fundamental en nuestro rubro del maquillaje capacitarnos para poder mejorar nuestras técnicas, para poder dejar satisfechos a nuestros clientes. Sí, es interesante realmente, pero ¿es difícil maquillar? No creo que sea difícil, sino con los estudios uno va también aprendiendo. Yo creo que uno nace con el don, pero es muy importante que se capacite. Por ejemplo, a mí me gusta estar siempre al día actualizándome sobre técnicas, sobre productos que salen, productos de maquillajes nuevos, de alta gama. ¿Hay que saber maquillarse? Sí, por ejemplo, para poder ir a un evento, para poder... No todos los maquillajes son iguales, ¿no? No. Claro que hay algunos que son suaves, que los puedes usar durante todo el día, para un coctelito, para exacto. El trabajo. Sí, hay diferentes tipos de maquillajes. Por ejemplo, la mayoría de mis clientes les gustan los tonos cálidos, como por ejemplo los marrones, los naranjas, los dorados, pero también hay clientes que les gusta algo más fuerte, como los azules, los rojos, ¿no? Entonces hay que saber qué colores vamos a utilizar dependiendo del tono de la piel del cliente. ¿Y qué colores vamos a combinar, ¿no? Y hay exacto. Mujeres que saben, pues, maquillarse, y es sorprendente, porque yo veo en el carro que van en ese plan y el carro va a frenar y ya van a sí. Y vuelve a frenar y no se sale nada, ¿no? Ya se vuelven expertas. Sí, yo digo que la mejor prueba para una maquilladora debe ser en el bus. Se van, no se hincan el ojo, no se salen con el lápiz para la boca, el labial. Entonces, yo digo, son unas maestras. Pero no solamente eso, porque el maquillaje y el maquillaje que tú haces no solamente es para una persona, sino también para artistas. Exacto, sí. Justamente tú tocabas el tema acerca de maquillarse en el carro. Claro. Pero es un maquillaje que de repente puedes usar de diario. En mi caso, yo trabajo maquillando novias, maquillando a personas que van a eventos, ya sean sociales, de repente para editoriales, de fotografía. Entonces el trabajo es un poquito más elaborado. Y el maquillaje es un poquito más fuerte. Más fuerte, como te decía, más elaborado. Hay que trabajar diferentes productos, hay que preparar la piel bien. No es aplicar solamente una base, un corrector y listo, o me aplico un labial o un poco de máscara, no. Quizás para el diario puede ser. Pero para una fotografía hay que usar otros productos. Hay que tapar imperfecciones, exacto. Hay que corregir errores, surcos, estos nasogeniados que se forman. Así es. Son diferentes técnicas para diferentes tipos de maquillaje. Por ejemplo, para una novia hay que hacer una preparación de piel. Hay que ver qué tipo de piel tiene, ver los productos también. Yo, por ejemplo, acostumbro usar mucho los productos de alta gama para mis clientes. ¿No? Porque eso también tiene mucho que ver para que le dure el maquillaje. Utilizo mucho los primers, por ejemplo, primers para hidratar la piel, utilizo para matificar la piel. Si veo que es una persona que tiene la piel muy oleosa, trabajo con matificantes, minimizadores de poros.
Entonces, siempre así, antes hay que tonificar la piel, ¿no? Para sí, que no vaya, hay que preparar bien la piel. Sabes que hay productos que pueden chocarte con el tema de la tonificación, esto ha tenido un poco el tema. Sí, hay que preparar bien la piel. Tiene que estar la piel limpia, tonificada. Luego de eso utilizamos los primers, que son lo que van a ayudar a que el maquillaje se fije y dure más tiempo. Y también va a unificar el tono de la piel. Ya, eso es para prepararlo, ¿no? Y hacer que el maquillaje te dure largas horas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con una novia o un maquillaje para un evento, que sabes que la persona va a bailar, va a estar todo el día en movimiento y no se le salva. Hay que dejar al cliente satisfecho. Satisfecho, qué bueno. Luego de que has aplicado todo eso, vienen las bases. Así ¿Es necesario echar una base o sobre el primer puedo echar ya de frente el tinte de maquillaje? Por ejemplo, en el caso de los varones, un novio, yo no utilizo bases. Yo utilizo lo que son primers matificantes, minimizadores de poros, utilizo correctores, por ahí algún... Pero una base es muy pesada y la piel del varón es oleosa de por sí. Entonces siempre va a estar brillando. Para eso tendría que hidratar también y aplicar polvos translúcidos. Ya. Con eso yo lo sello. ¿Con eso y base? Sí, con eso sello, le aplico un gel para las cejas, las peino bien... Qué bueno, es interesantísimo saber todo este tema, porque hay mujeres también que dicen, bueno, yo me voy a maquillar y me echo lo que quiera porque me siento bien. No se trata de sentir, no. O sea, se trata de sentirse bien, pero también usando los colores correctos, porque hay algunas personas que... Exacto. Hay muchas personas que tienden a pintarse todo esto y hasta por acá, y se pintan de negro y se jalan hasta acá como Cleopatra, o sea... Claro. Y se echan un rojo y acá se ponen uno más oscuro, o sea... Sí, hay que saber usar bien los colores, las técnicas, como te digo, es estar preparado. En verano los colores son más suaves. Sí, más suaves. ¿No? Más suaves. En invierno son mucho más cálidos, que pueda reflejar un poco de alegría en el rostro, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, en verano, ahorita está muy, muy de moda, o las chicas desean tener... de repente verse más natural, entonces ¿sí? utilizan una base que no sea tan pesada, o los famosos BB cream, CC cream, entonces la piel no se ve tan pesada, se ve más natural, más radiante, un poco de máscara de pestañas, unas sombritas que sean muy, muy suaves, es un estilo muy, muy cálido. Muy acabo suave. De estar el fin de semana en una 15 años y las adolescentes iban maquilladas, pero el maquillaje era suave. Totalmente, sí. O sea, casi imperceptible, pero se nota muy bien. Sí, se nota muy bonito, porque es que el maquillaje en realidad no es para cubrir, de repente, hay una frase... ¿El maquillaje tiene que ser recargado? No siempre. Si, por ejemplo, hay imperfecciones, para eso tenemos correctores. Pero, o sea, los correctores van antes del maquillaje, que te van a atenuar, ¿no es cierto? Atenuar. Pero hay gente que dice, ya, no, yo tengo ojera, me echo mi corrector, me pongo mi base, no se me notan, pero de ahí me pongo, pero cantidad de... Sí, en realidad yo tengo una frase que utilizo mucho en mi página, que es, no te escondas detrás del maquillaje, sino utilízalo para resaltar tu belleza. Qué bueno. Lorena, tenemos un video, vamos a verlo. Está bien. Belleza abierto.
tema es de que cuando alguna cliente dice, oye, pero Lorena, yo creo que me pongas rojo acá, que me pongas un azul acá y me partes entonces las sombras. Las sombras de dos colores fuertes, entonces tú les aconsejas, oye, mira. ¿Tú quieres ir a un matrimonio? Bueno, sí. Sí, me tocan clientes que ellas vienen con sus referencias de lo que desean. Pero, claro, me guío mucho de lo que ellas piden. Pero siempre les aconsejo que hay estilos y hay... Por ejemplo, si yo voy a hacer los ojos en tonos muy fuertes, trato de bajarle un poco los labios, ¿no? Para que sea algo más... armonioso, porque si le voy a poner fuerte los ojos y los labios también, de repente va a llamar la atención, pero de otra manera. Exacto, y bueno, que conforme va pasando el tiempo, hay gente que, por ejemplo, tú le puedes aplicar un sellador para que no suba, ¿no? Sí, hay también. Gente que no te aplica, o uno mismo se maquilla en la casa sin cuerda, no se aplica esto. Exacto, para eso trabajo con los primers, como te venía diciendo, que son muy importantes en un maquillaje. Yo no trabajo con la ampolla antitranspirante. La ampolla antitranspirante en realidad es falso. Ya. No te va a ayudar a... todos vamos a transpirar porque es así, el ser humano tiene que transpirar. Producto que no te deja transpirar te hace daño a la piel. Entonces los primers son los que te van a ayudar a que se fije más el maquillaje, pero al finalizar yo trabajo con este sellante, que es un sellante especialmente para novias, por ejemplo, ¿no? Pero yo también lo utilizo para mis clientes sociales, para editoriales, para diferentes tipos de trabajo. Lorena, ¿dictas cursos también? Sí, también doy clases de automaquillaje, ya sean grupales o privados. Los doy en mi estudio o si no también los doy en un departamento, ¿no? Y allí les aconsejo a las chicas, las asesoro sobre los productos que ellas deberían comprar, qué deben tener dentro de su neceser, qué no deben tener, y también les voy explicando las técnicas de maquillaje, ¿no? Qué bueno, qué interesante realmente. Lorena, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo me encuentro en calle Cantuarias 226, en Miraflores. También me pueden encontrar por mis redes sociales, en Facebook Lorena Bellido Makeup Artist y por Instagram como @ Lorena Bellido Makeup. Qué bueno, ahí está en Instagram Lorena Bellido Makeup. La siguiente está al 986-161-812 para cualquier tipo de consulta, para separar sí, citas. Ese es mi número. Que Lorena, tengo un grupo de amigas que queremos que nos dices un tallercito. Lorena inmediatamente va, se pone en contacto con ustedes y esto es muy bueno, muy importante. Lorena Bellido Makeup Artist, las encuentran en Facebook, ahí está ella, y las personas que quieran que las maquille igual, en Cantuarias 226, ¿verdad? Sí, en Flores, ahí está la dirección. Es. Muchísimas gracias por haber estado con gracias, nosotros. Gracias, Marco, por la invitación. A ustedes por venir. Regresamos.